3 años con ustedes y vuestros compañeros, la verdad que me pongo muy feliz. Chicos de tercero, en este día tan importante para ustedes, dedicarles o desearles sobre todo mucho éxito en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan, y recuerden que, bueno, siempre estaremos acá para ayudarlos, para darles una mano en lo que necesiten, y a lo largo de la larga carrera que les espera, fundamentalmente recordar un poco también todo lo que le estuvimos intentando aportar desde acá, desde COSAL. Deseo para estos nuevos y futuros locutores próximos ya a trabajar en los medios, de, fundamentalmente, que sean muy buenos profesionales. Ustedes saben, ¿no? Con toda la palabra. ¿Cuántos que estarán escuchando, ¿no? A estos cachorros de locutores. Constancia, mucha constancia, y ojalá que se diviertan con la profesión. Bueno, felicitaciones y vamos para adelante. Muchas felicidades y, bueno, éxito, y que los podamos ver por los medios como vemos a muchos exalumnos de COSAL. Bueno, aprovecho para mandarles un saludo. Espero que hayan disfrutado mucho estos 3 años y que todo les sirva para el trabajo el día de mañana. Así que, bueno, les deseo éxitos y hasta siempre. Que encuentren su camino en los medios o donde sea que tiene que ver con la comunicación, y que se den cuenta de lo importante de lo que tienen en las manos. Así que, bueno, a este grupo lo quise mucho. Así, bueno, y todo lo que quieran para ustedes. Que puedan realizarse en su trabajo como locutores. Realmente me divertí mucho con el grupo de tercero. Me parece que son buena gente en general. En general, buena gente, me divertí mucho, a pesar de no haber logrado todo lo que quería en televisión de tercer año, porque hicieron Utilísima y no el canal de ventas. Que no se olviden del cuarto año. El cuarto año de locución es salir a buscar trabajo. Y me decepcionaría muchísimo si no los encuentro en algún medio buscando trabajo el año que viene como corresponde, y dejan el carnet puesto en la biblioteca de la casa. El carnet no es para guardarlo, sino para usarlo. Un gusto grande, buenas noches. Cursos muy lindos, activos, movedizos, pero creo que algo aprendimos. Un gusto grande. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie folgen deine Blätter. Uno cree que está bueno cruzarse en el camino con algunas personas. Especialmente esto está muchísimo mejor cuando con algunos hay una onda particular y esto se convierte en una celebración, como que nos buscamos y tenemos ganas de estar y de hacer cosas en conjunto. Lo que uno puede desear, lo que uno dice, ojalá, es que esto pueda pasar y que pase pronto, porque, como saben todos, todo se pasa muy rápido. Así que ojalá nos sigamos encontrando. Que a ustedes les vaya tan bien como quieran que les vaya, y que les resulte tan bien como puedan lograrlo, haciendo las cosas tan bien como las enseñamos aquí. Un abrazo para todos.